otra parte que más o menos desconocía, aunque algunos lo saben. Tú eres fanático del deporte también, eres deportista, incluso fuiste a correr una maratón en Nueva York. Cuéntanos esa experiencia. Sí, corrí 2 veces la maratón de Nueva York. ¿Eh? Mira, para mí fue como una hazaña, porque en el fondo yo no soy... A mí me gusta el fútbol. ¿Eh? No soy de los buenos por el fútbol, pero me gusta el fútbol. Entonces, voy mucho al fútbol, jugaba mucho fútbol cuando joven, pero de repente me dio por empezar a trotar. ¿Ya? Yo creo que también tiene que ver con la desconexión. ¿Eh? O sea, cuando uno está en cosas que son como tan intensas, tiene que buscar otras desconexiones. Y alguien me empezó a decir, oye, ¿por qué no trotas? Trotar media hora al día, una hora al día, te desconecta, otra cosa, vas pensando, vas escuchando música, de repente se te ocurre una idea. Y empecé a trotar, pero claro, empecé a trotar 1 kilómetro, 2 kilómetros, y de repente empezaron a decir, era con un grupo, ¿eh? Con un entrenador, que le mando saludos, que es un entrenador de triatlón que se llama Martín Arias. Martín Arias. Gracias a Martín Arias. Corrí la maratón de Nueva York. Él me empezó a decir, oye, ¿pero por qué no corres la maratón? ¿Pero cómo la maratón? Son 42 kilómetros. Yo tengo tengo grabado el camino Chillán-Portezuelo, que son 30. Y lo encuentro larguísimo. Imagínate trotando. Entonces decía, ¿cómo voy a trotar 42 kilómetros? Y efectivamente empecé con un entrenamiento que era del lunes a jueves, de lunes a jueves, una hora en máquina. En un gimnasio. O sea, me enrolé en un gimnasio, empecé a trotar una hora, porque si tú entrenas siempre en la calle, te va a empezar a lesionar, entonces es complicado. La rodilla. Entonces, de lunes a jueves, una hora, temprano en la mañana, había que congeniarlo con las misas, el trote. ¿Y a qué edad corriste la maratón? No, la maratón la corrí el 2006, o sea, tenía ya más de 50 años. ¿Más de 50 sí, años? No, sí, 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 sí. Y bueno, y finalmente... Ah, y los días sábados entrenaba con un grupo, que era entrenamiento más largo. Me acuerdo que Martín Arias me dio un consejo que me dijo, mira, nunca hay que deprimirse porque la maratón de Nueva York la corren 40.000 personas, así que si tú de repente miras para atrás va a haber mucha gente, si miras para adelante va a haber mucha gente. Mucho y más. Y va a creer que va al medio, me dijo. Ya, perfecto. Pero la verdad es que, bueno, para que a ti te den el pase para correr la maratón, hay que correr una vez, y en Chile hice 30 kilómetros, 2 veces 30 kilómetros. Dicen, ya sí, porque de los 30 kilómetros para arriba ya es más que nada pura fuerza de voluntad. Sí. Yo recuerdo que cuando tú estás corriendo en el maratón de Nueva York en los últimos kilómetros, y tú ves un lomo de toro que es lo que más le pide la gente a los alcaldes, entre paréntesis, el lomo de toro es como el Everest, porque te duele todo, te duele todo. Entonces, oye, pucha, viene un lomo de toro. Es que no es nada, qué terrible. Ah. Bueno, me demoré 5 horas... Porque es muy entretenida la maratón, porque parte a las 10 de la mañana estaba el alcalde de Nueva York, que en ese momento creo que era Michael Bloomberg. ¿Eh? ¿Y tú qué cargo tenías en esa época? ¿No? ¿En qué estaba en Yo no estaba en nada. ¿No era alcalde? No era alcalde. Fue ahora, en la etapa anterior aquí. Y a los sones de New York, parten miles de personas. ¿Eh? Y claro, yo llegué 5 horas después. La orientera fue conmigo. Y se aburró un poquito de esperarme, pero me esperó. Y después la corrí de nuevo y hice mejor tiempo. ¿Verdad que corriste? Y corrí media maratón aquí. ¿Verdad que la primera vez corriste con pijama porque sabía que iba a llegar de noche o no? Así me contaron las malas lenguas. Talla fome, ¿no? Oye, a propósito, la verdad, en la maratón empieza a las 10 de la mañana, 5 horas, yo llegué a las 3 de la tarde. Pero llegué. Y hubo mucha gente que llegó después. Eso es lo importante no ganar, es llegar.